Estás escuchando Radio Júbilo. Estás escuchando Radio Júbilo. Bendecido día. Hoy te comparto la palabra de Proverbios 31, 10 al 30. Mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. En ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. Ella le trae bien y no mal. Todos los días de su vida busca lana y lino con agrado, trabaja con sus manos. Es como las naves de mercader, trae su aliento, trae su alimento de lejos. También se levanta cuando aún es de noche y da alimento a los de su casa y tarea a sus doncellas. Evalúa un campo y lo compra con sus ganancias, planta una viña, ella se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos. Nota que su ganancia es buena, no se apaga de noche su lámpara, extiende sus manos a la rueca y sus manos toman el huso y extiende su mano al pobre y alarga sus manos al necesitado. No tiene temor de la nieve por los de su casa, porque todos los de su casa llevan ropa escarlata. Se hacen mantos para sí, su ropa es de lino fino y de púrpura. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas de lino, las vende y provee cinturones a los mercaderes. Fuerza y dignidad son su vestidura y sonríe al futuro. Abre su boca con sabiduría, hay enseñanza de bondad en su lengua. Ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. También su marido y la alaba diciendo, muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esta será alabada. Amén. Que tengas un maravilloso y bendecido día.